de muchas cosas, cada momento que me parecen mentiras. Siempre recuerde que a veces el hogar se hace y por capricho lo del pasado se olvida. Cariño lindo uno tiene que esperar con más derecho al porvenir de su vida. Y ciertamente que un hombre así sea bien macho, por casi nada una mujer lo domina. A mí me sucedió eso con una que quise tanto y que era mi consentida. Cuando más confiaba en ella me traicionó la bandida. Por eso es que en el amor no hay una vida tranquila. Sufriendo el dolor de llanto, la tarde que quedé solo deseaba una carabina para darme un tiro en el pecho donde me sentía la espina. Y se me salían las lágrimas viendo para la cocina. Y ellas se quedan tranquilas. También hay otras que aprecian mucho el hogar. A largo tiempo se ponen más precavidas. Buscan remedio de hierbas y cosas raras. Y ponen el hombre donde la vida peligra. Yo tengo experiencia en eso. La primera esposa mía era una mujer sencilla. Aprendió a fumar tabaco y escondía la saliva. En la tarde se volvía una culebra amarilla. Cuando yo me di de cuenta que la mujer que tenía era mi gran enemiga, pasé una semana entera entre cantina y cantina, dándole gracias a Dios porque me quitó esa tigra.